pretendemos nosotros que suceda con, dentro de los espacios áulicos o extraáulicos, no necesariamente tienen que ser áulicos, pero sí que haya una simbiosis importante entre lo que son los saberes, los contenidos y las prácticas y el hacer. La característica de los lenguajes artísticos tienen que ver con un fuerte contenido disciplinar específico, que cada uno tiene una impronta particular, pero a su vez tiene una respuesta en una devolución de producción y de un hacer que da sentido y da cuenta de cómo estos lenguajes se presentan a la hora de poder manejarlos como aprendizaje, ¿no? Entonces, encontrar una simbiosis en esta relación, un entrecruzamiento entre lo que tiene que ver con lo material, lo simbólico, lo conceptual y lo productivo es muy interesante a la hora de pensar los lenguajes artísticos dentro de nuestras prácticas cotidianas. Por eso es interesante a la hora de hacer el recorte de la selección de los materiales específicos que el docente tiene que presentar, a ver qué cuestiones encuentra del discurso musical, de las prácticas instrumentales o vocales a la hora de pensar el lenguaje específicamente musical, o a la hora de las producciones específicas musicales, qué es aquello que es más cercano, más pertinente para cada contexto, para cada necesidad, para cada aprendizaje que yo quiera dar, para que esto le dé sentido a lo que nosotros propongamos en la práctica. Siempre en relación a un contexto que tiene que ver con el contexto propio de donde lo estamos dando, pero también en relación a esto del contexto sociocultural. La suerte que tenemos también con los lenguajes artísticos y el arte en general es que nosotros acercamos una proyección cultural, un acervo cultural propio o lejano a los estudiantes, y esto tenemos que ver de qué manera lo conjugamos a la hora de pensar qué seleccionamos nosotros para que eso nos acompañe para poder lograr los aprendizajes. Está bueno pensar también cuáles son las características de este contexto que tenemos y tratar de involucrarnos con todo aquello que nos puede brindar un ámbito de saber. Muchas veces podemos tomarlo desde lo social, desde lo étnico, desde lo religioso. Y a partir de eso, que las propuestas generen el desarrollo de otras potencialidades, ¿no? Porque esto del juicio crítico, esto de la mirada metafórica y en perspectiva, nos puede brindar ir mucho más allá de la propuesta puramente disciplinar del aprendizaje que nosotros necesitamos, de estos elementos esenciales del lenguaje, pero a la hora de proyectarlos en lo propiamente dicho de la producción, ver de qué manera involucramos todo aquello que es pertinente para esto, pero que también le es cercano y propio al contexto del grupo de adolescentes que nosotros tenemos. Sabemos que en la escuela secundaria, fundamentalmente, la música y el resto de los lenguajes también, pero la música es parte intrínseca de la vida de los chicos, es parte de la idiosincrasia de los chicos, por lo cual no tener en cuenta esto sería un error hasta desde el punto de vista pedagógico en relación a lo que nosotros queremos enseñar. Entonces, es fundamental que recurramos a esto como un elemento de que nos aproxima a ver de qué forma la práctica puede ser más pertinente. Lo bueno del secundario es tratar de conjugar aquello que tiene que ver con la práctica individual, pero también con la grupal. Las experiencias grupales y colectivas son maravillosamente positivas a la hora de pensar estas prácticas, ¿no? No una en desmedro de la otra, sino que a lo mejor en ver de qué manera vamos generando una proyección de que lo individual se pueda proyectar desde lo colectivo, desde dos perspectivas. Primero, desde la valoración de la propia producción. La educación artística en la educación obligatoria es una educación artística para todos y no es un eslogan. Una de las cosas que cambia el paradigma de la mirada de la educación artística tiene que ver que ya no formamos más artistas en la escuela. Antes quedaban afuera de la educación artística aquellos que se consideraban o tenían aptitudes para el arte. Hoy tenemos que hacer que justamente pase lo contrario. El arte tiene cuestiones que son generales y esenciales y saberes propios que son indispensables a la hora de acercar a los niños y a los estudiantes de secundario. Por lo cual,
todos deben ser, deben tener la posibilidad y deben tener el derecho de poder apropiarse de esto. Entonces, pensar una educación artística posible para todos, y esto tiene que ver justamente con esto, con la valoración de lo propio y la valoración de lo colectivo, y el respeto hacia las producciones del otro. Y así después podemos ampliarla, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con producciones generales, con la valoración de distintos repertorios, de ver de qué manera podemos analizar y valorizar cosas de que interfieren otras cuestiones, como la estética, el gusto, y ver de qué manera podemos conjugar aquello que nos gusta con lo que no nos gusta, pero siempre respetando la producción colectiva, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que me parece muy interesante a la hora de pensar las prácticas. Nosotros tenemos la suerte de poder recurrir al uso de instrumentos. O sea, cuando hablamos del hacer, hablamos de que no vamos a ser instrumentistas, no vamos a lograr que sean flautistas, guitarristas o pianistas, pero sí que tengan una aproximación a de qué manera yo puedo hacerme, primero que no es inalcanzable, de que el uso, el apropiarme de un instrumento es posible, porque tiene que ver con cuestiones técnicas, tienen que ver con cuestiones de uso que a lo mejor hasta me proyectan en un futuro en que sean una posibilidad para que, ¿por qué no?, pueda profundizar en ese aprendizaje. Pero sí acercarlo, saber que es algo que está al alcance de todos. Hoy, por suerte, podemos tener la posibilidad de acceder a instrumentos con mayor facilidad, y distintos tipos de instrumentos, o sea, tratar de pasarlo por la mayor posibilidad de las familias de instrumentos que podamos, ¿no es cierto?, tanto de percusión como de aire como de cuerda, y ver de qué manera podemos ir generando también a partir de esto producciones individuales, producciones colectivas. El estudio o el aprendizaje, aunque sea incipiente, de un instrumento tiene una lógica, tiene un sentido, tiene una rigurosidad específica que hace que haya mayor concentración, que haya aprendizaje de algunas dinámicas que no teníamos, de algunas percepciones también que tienen que ver con la utilización de las manos y demás, que seguramente esto facilita y también mejora otras. Estamos buscándole una respuesta académica, y también tiene que ver con que el arte es inherente a la esencia humana, sí, al espíritu. Entonces, lo llevamos a cuestas. Esto no quiere decir que lo estamos desarrollando todo el tiempo, pero sí está en nosotros. No tenemos que ir a un lugar para... A lo mejor yo observo gente que está hablando por teléfono y está haciendo un dibujo con una lapicera. Exacto. Otro está haciendo teatro desde que se levanta, otro está cantando en la ducha. Es inherente, no llevamos así otros campos disciplinares. Sí, y lo fundamental es que en la educación artística no solamente se involucra lo cognitivo y lo intelectual, sino que se involucran diferentes cuestiones que tienen que ver con los sentimientos, con lo emocional, con lo sensible, y eso complementa la mirada que nosotros tenemos. Bueno, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando en relación a los instrumentos y demás, no tenemos que dejar de pensar también en la utilización del instrumento más posible que tenemos nosotros, que es la voz, ¿no? El uso de la voz es fundamental, y eso también reforzado en que todos deben y pueden cantar, ¿no? De alguna u otra manera, ver de qué manera se participa o con la selección de un repertorio pertinente, se puede conformar un repertorio conjuntamente con los chicos, ver de qué manera se puede hacer proyectar alguna propuesta en particular en relación a los repertorios. Hoy se pueden recurrir a distintas formas de búsqueda del repertorio y demás. Y eso seguramente va a ir generando que los estudiantes se vayan involucrando desde otro lugar y que se vean capaces de poder hacerlo, ¿no? Por eso también para nosotros, por excelencia, el formato de taller seguramente es el formato más pertinente para poder pensar por lo menos la mayoría de las prácticas pedagógicas, pero fundamentalmente porque podemos ahí aunar la teoría con la práctica de una manera más generadora de producciones creativas e innovadoras, y en la cual la relación también que se da entre el docente y el estudiante es muy particular, porque se involucra con ese hacer, ¿no es cierto?
Y generalmente, como hay un resultado de una producción, a partir de lo que se propone, también el estudiante se gratifica mucho con lo que sucede ahí adentro. No obstante eso, por suerte tenemos miradas desde otras, desde otros formatos que hoy enriquecen las propuestas. Por ejemplo, el formato laboratorio, que antes nosotros creíamos que estaba puramente resignado a lo que Restringido. eran las Ciencias. ciencias, fundamentalmente las ciencias naturales, y hoy sabemos que a partir de la experimentación podemos hacer muchísimo en estos formatos. Tanto las artes visuales como la música, como ni que hablar de audiovisual y multimedia y el teatro, tienen la posibilidad de experimentar a partir de los elementos constitutivos de cada uno de estos lenguajes. Y esta experimentación no solamente trae aprendizajes específicos, sino que le trae la gratificación a los estudiantes de poder generar perspectivas que ellos desconocían que eran portadores de poder hacerlas. Y seguramente generarán otras que traerán en consecuencia y sobre todo traen intereses personales o intereses colectivos que van a poder desarrollar a partir de estas propuestas. Sería muy interesante que a lo largo de todo el año, por lo menos unas o dos propuestas de laboratorio tengamos a partir de lo que fuera. El sonido es un generador de propuestas de laboratorio enorme para nosotros y es constitutivo de la música. Así que a partir de ahí podemos hacerlo, inclusive hasta hacer laboratorios conjunto con otra área de conocimiento. Podemos ver, por ejemplo, la cuestión de sonido a partir de trabajar conjuntamente con la profesora de física y ver cómo lo trabajamos y ver qué generamos a partir de esto, ¿no? Nos parece sumamente productivo y también nos parece un ámbito de saber muy valioso. El laboratorio por ahí nos pone en las antípodas o en ese lugar diametralmente opuesto a lo que sería en materia asignatura sin menospreciar ni desdeñar las potencialidades, las posibilidades que también obviamente tiene Seguro. el formato materia asignatura. Nos pone obviamente el estudiante en un rol activo y Protagónico. protagónico, Sí. ¿sí? En lo que te refiere a sus propios procesos de aprendizaje, así que es muy interesante. No se puede llevar a la práctica todo un laboratorio, diríamos, durante todo un año. Me refiero para todo, ¿sí? Cada formato tiene obviamente su potencialidad y creo que la riqueza está en eso, en explorar el abanico de los formatos y reconocer, bueno, cuándo, por ejemplo, se puede construir conocimiento y dejar una marca y una huella en el aprendizaje mucho más interesante que a lo mejor otro formato como podría ser experimentar con Perfecto. sonido. Y que me den una teoría de cómo funciona el sonido en materia asignatura o directamente que se lo pueda Sí, ahí experimentar. generan ellos su propio conocimiento, ¿no? Generan saber. Desde lo teatral del laboratorio es bastante complejo en un aula, pero se puede llevar a cabo perfectamente porque tendría que ver particularmente con la investigación de su propio cuerpo, con la experimentación de su propio cuerpo. Y bien se puede hacer, primero habría que abordarlo desde lo individual, aunque se trabaje colectivamente en un mismo espacio. Pero si el abordaje es individual, para luego, en este autodescubrimiento, en esta experimentación, poder llevarlo a lo grupal. Si bien es cierto que el trabajo actoral, el actor lo puede hacer solo, en el aula no. Tiene que tener el profesor que dirija, para que él pueda investigar sobre qué de su cuerpo puede llegar a trabajar o sobre qué de su personaje puede llegar a construir a partir de lo que tiene. Pero es un trabajo de investigación y de experimentación y comprobación. Así que desde ese lugar. En el aula yo he puesto este ejemplo del cuerpo del actor, que en este caso sería del estudiante, pero se puede trasladar a cualquier tipo de objetivos que tengamos que sean diferentes al que acabo de dar como ejemplo. Sí, en el caso cuando Marta hablaba de poder unificar, integrarlo con física, por ejemplo, el color, nosotros cuando vamos color, pigmento, color, luz. No hay nada mejor que los chicos lo puedan descomponer con el prisma, con los profes de física, poder ver cómo se abre el abanico de colores. Entonces, verlo no es lo mismo. ¿Y por qué yo no lo puedo lograr con los colores cuando lo mezclo? Entonces, ellos llegan a su conclusión a partir de una experimentación, porque lo vieron, porque lo vivieron y lo sienten. Entonces, esos conocimientos es difícil que después se pierdan o borren. No, no, y apoyando lo que está diciendo Vero, me parece que desde estas perspectivas, los aprendizajes desde los dos campos
son no solamente mucho más ricos, sino mucho más significativos para los estudiantes. Seguramente van a ser apropiados, sí, desde el hacer de cada uno, porque lo que les damos también es la libertad de poder relacionarse con el saber desde un lugar diferente, ¿no? Que muchas veces otros espacios no permiten. Por eso no hay apropiaciones de saberes específicos. Esto es importantísimo para nosotros. Perdón, que quiero cerrar esto, porque yo hablé de lo que es el trabajo del cuerpo, para el autoconocimiento en lo teatral, ¿no? Del cuerpo propio y del otro, en este formato de laboratorio. ¿Por qué es muy importante dedicar clases a esto? Porque se estila tomar al estudiante, darle un texto para el teatro. Y eso es precisamente, va en contra de todos los objetivos que tiene el área artística, que es el autoconocimiento de sí mismo y de esa lograr la empatía con el otro y compartir con el otro y el aprender con el otro y construir con el otro, que yo dejo de lado cuando en teatro se me aporta nada más que un texto y del texto soy una marioneta moviéndome en el espacio, sin trabajo de niveles ni trabajo de una estética espacial. Y a la vez con el otro, o sea, me transformo en un mero decidor de texto sin saber ni sentir lo que estoy viviendo. Y el laboratorio sería uno de los formatos ideales para empezar en esa instancia y después terminar con las puestas que yo quiera hacer. En el tema de multimedia, audiovisual, también hay mucho para trabajar con laboratorio, a veces, pensándolo con casos concretos, con ejemplos, en el tema de la imagen, de fotografía, audiovisual, hemos, sin necesidad de tener que exponer de qué son los planos, qué son los ángulos, cómo se mueve la cámara, qué puede eso de querer transmitir o a nivel connotativo, denotativo, hacemos directamente la experiencia. A veces los nombres que se usan, diríamos, en el mundo profesional, mercantil, industrial, no es tan importante. Por ahí sí lo trabajamos en una cuestión de poder comunicarse a lo mejor y decir, bueno, tenemos algunas ideas o algunos parámetros sobre los cuales decimos, bueno, un plano, un ángulo es esto, pero construir ese conocimiento y sobre todo con la posibilidad que nos dan las tecnologías, los celulares, entonces ahí el laboratorio me parece que tiene un sentido muy interesante porque lo pone al estudiante, diremos, en ese rol activo y de construir ese conocimiento. Y uno le puede ir determinando algunas variables, decir, bueno, a ver, experimentemos sobre esto, cambiemos variables, qué resultados van arrojando. Y eso, obviamente, desde un plan relativamente sistemático, tampoco a lo mejor a un punto, ¿no?, de método científico, pues no es la idea, pero creo que el formato laboratorio en audiovisual, por ejemplo, tiene tanto para el sonido, para la cuestión de lo que tiene que ver con cámaras. Y en multimedia pasa un poquito también lo mismo. A veces yo he planteado las posibilidades de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa o experimentemos con este signo, esta imagen que hablábamos del rizoma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa esos accesos aleatorios, no lineales, por momentos azarosos o donde intervienen un montón de decisiones? Entonces poder hacer visible eso que es familiar, que lo tenemos tan, diríamos, el estudiante joven, tan en la cotidianidad. Entonces también tomar como una distancia, y me parece que ahí está bueno porque, bueno, eso familiar de pronto convertirlo en objeto de estudio, de conocimiento, y que también nos permite pararnos de un lugar más crítico con respecto a lo que significan las tecnologías, los medios, etc. Sí, quisiera hacer un punto particular aquí, justamente las tecnologías. Hoy nos brindan posibilidades enormes a la hora de pensar todos los lenguajes. Desde la música en particular, tenemos bancos de lo que querramos, tanto de sonido como de voces, como de instrumentos, o programas de composiciones simples y demás, que nos permiten que los chicos puedan acceder a instancias que antes eran impensadas de algunas producciones musicales, hoy al alcance simple, y que ellos resuelven de una manera mucho más ingeniosa, creativa, innovadora, a lo mejor que nosotros mismos. Por lo cual, no darles esa posibilidad, es coartarlos de algo que está al alcance de ellos
y que a lo mejor en un futuro puede ser una fuente de acceso para otra mirada más en perspectiva, ¿no? Así que me parece que esto es fundamental. Sí, ven. Sí, yo lo que quería decir, por ejemplo, si los chicos trabajan con GIMP, que es un programa que viene en las netbooks, uno les puede proponer eso. Y a veces no están con, porque bueno, como hablaban recién, conectar también trajo un montón de problemas con las netbooks. Pero ellos tienen seguramente una experimentación, o lo que estamos hablando en laboratorio, con otros que bajaron del celular. Sí. Mire, profe, yo no lo tengo, pero claro, lo puedo hacer con esto. Fotos con fabuloso. Yo creo hacer fotomontaje. Sí, sí. Y sí, podemos hacer, pero... Y experimentamos mucho. En la dinámica de teatro, donde un grupo trabaja, otro observa, nunca se evalúa si alguien es bueno o mal actor, porque la escuela no forma actores, pero sí se evalúa contenidos que tuvieron o no presente, supongamos en una improvisación. Primero hago hablar yo, por ejemplo, a los espectadores sobre lo que vieron, y después al grupo que trabajo, y por último uno hace un cierre como docente coordinador. Y creo que el aprendizaje es espectacular en teatro, porque los otros días hablamos de esto. Una cosa es como yo sujeto voy a apreciar un hecho artístico, puede agradarme o no. Pero yo, la escuela me debe brindar a mí un espacio para el desarrollo de este pensamiento crítico, donde estén involucrados aprendizajes que son indispensables. Entonces, si yo he hecho arte visual, poder ver en un cuadro que antes no sabía leer, más allá que me agrade o no, hacer una lectura más técnica, más específica, que contiene más objetivo. Exactamente, sí, con respecto a ese campo de conocimiento. Educando como espectador. Y estás educando como espectador. Estoy educando porque el pensamiento crítico lo estoy desarrollando como espectador. Pero una experiencia muy interesante es poder acercar a la escuela algún instrumento, bueno, en el caso de la música, instrumentista, compositor un cantante, en el caso de las de los otros lenguajes, algún artista particular, un grabador, y por qué no un actor, un productor de cine, un productor de teatro, y o una persona que trabaja en un medio de comunicación, como puede ser una radio, puede ser un estudio de televisión, ¿no? Esas experiencias ajenas que le dan sentido también desde una práctica social y desde una práctica laboral, les hace comprender que el arte también se puede vivir del arte. El arte también puede ser una profesión, y es una profesión compleja que también hay que formarse mucho para llegar a ser un buen artista. Y hoy es un ámbito muy visto a la hora de pensar qué se puede hacer en el mundo exterior a la hora de decidir una práctica laboral, ¿no? Y eso es un trabajo interesante de hacerlo con las propias personas que vivencian esa realidad, ¿no? Que hay distintas posibilidades, pero que es un camino de esfuerzo y un camino posible. Entonces, si podemos acercar a la escuela, primero desmitifica algunas instancias que se creen que son absolutamente inalcanzables, y otras les da elementos de saber cómo se puede acceder a eso, de qué manera se puede. Y también está, por ejemplo, en las artes visuales la posibilidad de salir. Hay al pie de obra están los artistas que van en el museo, en la exposición, y ellos explican, es muy interesante también, porque lo lleva a los chicos a un ámbito que es diferente al áulico, pero además explicado por el mismo hacedor el pintor, el grabador. Seguro. Tiene otra magia. Otra magia, sí, bueno, y de ahí ver de qué manera también se pueden hacer producciones dentro de la escuela y se pueden sacar también para la escuela. Esto es interesante. El resto de los formatos que están propuestos en los diseños curriculares son interesantes para hacer. Ateneos encontró un problema para que entre todos tratemos de ver de qué se trata ese problema y si tiene soluciones posibles, y en cada uno de los lenguajes eso perfectamente lo podemos imponer, ¿no? Podemos encontrar una pregunta que nos dispare y nos genere un encuentro de pensamientos y de resolución a partir de prácticas y a partir de teorías, como para que nosotros afiancemos estas cuestiones, ¿no? Tenemos otras posibilidades. También hay una manera de trabajar el Ateneo que es muy parecida a las clínicas. Uh-huh. Sí, a las clínicas musicales, bueno,
Sí, también el maestro del color, de la forma, de lo que vaya haciendo falta. Para no caer en lo tradicional, que es hacer el análisis a partir de bibliografía solamente, sino trabajarlo desde la observación, desde la audición. Sí, lo que tiene que a partir de las prácticas pedagógicas, atreverse a incursionar en otras formas de involucrarse con los aprendizajes que generen a su vez mayor profundización de aprendizaje específico que nosotros podamos tener como pauta para trabajar en ese, en ese momento. Si hacemos, ¿no?, una encuesta, creo que es un formato que no sé si alguien lo trabaja, si en la escuela. Pero un observatorio, por ejemplo. Un observatorio es también una forma muy interesante de ver. Por ejemplo, de la música, hacer todo un recorrido, a ver cómo está la música, y porque el observatorio permite recolectar datos, ver de qué manera hacemos estadística y demás. Por ejemplo, hoy la música folclórica, por ejemplo, desde la danza, en los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, hoy, locales. ¿Y por qué no después ampliar lo que son los nacionales e ir? Hoy tenemos la posibilidad de poder hacerlo con los internacionales también. Este es un trabajo que en el tiempo a lo mejor nos lleva un lapso interesante de trabajo, de organización de grupos de trabajo, de reordenamiento de los formatos en los cuales van a definir la forma de intervención, de ver de qué manera se registran esto que se va trabajando, y después se va a tener que hacer un trabajo más profundo para llegar a conclusiones específicas de alguna particularidad que nosotros querramos abordar, y esto después se puede trasladar a un informe que se puede generalizar en toda la institución o fuera de la institución, por ejemplo. Y ahí tenemos un trabajo interesante para hacer, que muchas veces a lo mejor no lo tenemos en cuenta para poder analizar. La imagen de la mujer en la publicidad, en los medios masivos, pongamos programas de televisión, revistas, y bueno, pero lo hemos hecho. A lo mejor no bajo un formato para llegar a lo que realmente es como formato, como se presenta desde los diseños. Pero no es que no lo hayamos hecho, o no es que no hayamos hecho a lo mejor un Ateneo. Claro. Sí, los hemos hecho. Ahora, qué bueno sería ponerlo, formalizarlo. Me parece que una caja que nos ayuda, esto digo que aparece pronto en los diseños, estos formatos presentados de esta forma, digo, nos ayuda a pensar la enseñanza, a pensar en la variedad y en la riqueza, pero me parece que sobre todo para potenciar, ¿no? Decir, bueno, creo que hay formatos que pueden ser más idóneos. Considerando distintas cuestiones, por ejemplo, determinados aprendizajes contenidos, determinados grupos de estudiantes, contextos, o sea, de pronto nos va a ayudar, me parece, como esa caja de herramientas, decir, cuento con este abanico y puedo echar mano de cualquiera de estos, independientemente que a veces uno, no sé si casualmente o no, se ilumina un día y dice, ah, mira, justo usé un observatorio y ahora me estoy dando cuenta. Parece que está bueno porque y me parece que a la hora de pensar en nuestras planificaciones y en las prácticas, descomprime aquello que creemos que nos encajona a la hora de ver cómo hago para afrontar esto, cómo hago para enseñar esto, y nos abre un panorama. Y es una forma de hacer nosotros mismos, no caer en la rutina de repetir, dinamizarnos en la práctica. Todos los años haciendo lo mismo, nada más que tomamos otro autor, cambia. Es una forma hasta de desafío, y creo que es hasta más entretenido para el docente. El desafío para los chicos y para el docente, hacerlo desde otro lugar a lo mismo que veníamos haciendo, digamos desde otro enfoque, ¿no es cierto? Y que tiene, lo podemos planificar, incluirlo, porque incluirlo ¿dónde? Aún en el dictado de la misma materia puedo incluir esto, para un tema en particular y después lo dejo. Seguro. Pero mientras tanto lo trabajo desde ese lugar, porque estos formatos, como decía recién, saliendo del taller, el proyecto, y ¿qué más? Ahí nos quedamos. Todos estos otros formatos. Si hiciésemos una encuesta, muy difícil. Tenemos un ahí también, parece que digo los docentes, sí, que es el de construir el conocimiento pedagógico de lo cotidiano, de lo que va pasando en el aula, hacer esos registros, poder compartirlos, socializarlos, hacerlos públicos.
parece que a lo mejor ahí también nos está faltando, porque creo que si uno pudiera... Las cosas suceden, pero exacto, generalmente no sabemos qué sucede. Exacto, esto que se charlaba antes, sí, bueno, no hay una receta, pero sí hay ideas que pueden ser muy interesantes y muy potentes y que se podrían intercambiar, socializar y compartir. Parece que ahí el factor tiempo también nos juega. Sí, seguro. Andamos de un lado a otro y... Seguro, pero sería muy interesante. Hay mucha riqueza que se pierde. Seguro que hay un montón de maestros e iglesias. Muchas veces son disparadores de ideas para poder hacer. No significa replicar lo mismo. Significa reconstruir o rehacer una mirada que a lo mejor me puede servir a mí para poder pensar nuevamente de qué forma lo puedo realizar con mi grupo, ¿no? O sea que eso está bueno, está bueno. Y siempre decimos que nos encantaría tener un encuentro en el cual pudiéramos socializar experiencias de todas las cuestiones. Y estamos a seguir contando y sobre todo los alentamos a que sigan convencidos de que es el camino haciendo esto, porque vamos triunfando. Así que y ojalá que podamos acompañarlos en todo lo que necesitan. Muchísimas gracias por estar aquí y los felicitamos a ustedes en lo que hacen.